Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a la información en síntesis. Yo soy Jorge Fregoso y esta es la noticia. Empezamos. Periodistas exigen al presidente de la República esclarecer asesinatos de colegas durante su visita a Tijuana. En Baja California hay más de 400,000 menores extranjeros estudiando a nivel básico. Panteón forense no se construirá en el Panteón Municipal número 13. El terreno tiene dueño y está en litigio. Es un gusto que nos acompañe en la información de esta noche. Yo soy Jorge Fregoso y estas son las noticias. El presidente de México estuvo en Tijuana, donde periodistas exigieron de nueva cuenta esclarecer el asesinato de sus colegas. Estos son los detalles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su conferencia mañanera en Tijuana y acusó de nuevo que hay una campaña en su contra y que está financiada en parte por el gobierno de Estados Unidos. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Y si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden. Pero para periodistas de la frontera, la prioridad era explicarle al presidente la violencia que sufren desde hace varios años. Nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo. Y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas. Y en un hecho inédito, se leyeron los nombres de los 5 periodistas asesinados solo durante el 2022. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente. El mandatario mexicano aseguró que no se ha dejado de investigar. Es muy lamentable lo de la compañera y todos los asesinatos, pero no estamos nosotros actuando con indolencia. Sin embargo, la falta de resultados desespera a los periodistas. Que no les interesa, eso es lo que estamos exactamente, la impunidad. En Tijuana, México, Jorge Fregoso. Con la visita del presidente de la República a Baja California este jueves, inició su gira por estados del norte del país. Encabezó diversas actividades para fortalecer acciones federales en la entidad, así como la coordinación con el gobierno de Marina del Pilar. Realizó un recorrido por la zona de Otay, en donde se va a construir la segunda garita, la garita Otay 2. Ya hay avances del lado norteamericano. También estuvo en la zona del aeropuerto, donde se va a construir un segundo piso desde donde termina el bulevar aeropuerto hacia la zona de playas de Tijuana. Sobre la mandataria, sostuvo que está haciendo un trabajo apegado a diversos principios de la Cuarta Transformación, por lo que cuenta con el apoyo del Gobierno de México. Por su parte, la gobernadora destacó que ya en 2 ocasiones, en menos de 4 meses, el presidente ha visitado Baja California. Enfatizó que gracias al apoyo que el gobierno de México le ha dado a la entidad para el combate al COVID-19, la vacunación ha permitido que esté cerca de volver a la normalidad social, económica y educativa. Dentro de la conferencia mañanera, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, y el subsecretario Ricardo Mejía dieron avances importantes de las investigaciones de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Reiteraron que no hay impunidad en ambos crímenes. Mientras tanto, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California lamentó que no fueran invitados a participar en las actividades que realizó el presidente de México este jueves.
durante su visita a Tijuana. Roberto Quijano, presidente del organismo, manifestó que la visita es positiva y con la intención de que conozca de primera mano la situación de temas relevantes como el de la seguridad pública. Sobre la presencia de la Guardia Nacional en las calles, dijo que es celebrada por el organismo ciudadano y se espera que se refleje en una disminución de la incidencia delictiva. Por último, también lamentó que el Consejo no haya sido convocado a participar en las mesas de seguridad, ya que es de suma importancia que la sociedad civil se involucre y participe en la solución al problema de la inseguridad que hay en la ciudad. Pues nos hubiera gustado que nos hubieran invitado, porque la sociedad civil y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública pues tiene algo que opinar al respecto, ¿no? Yo creo que cuando menos que se nos escuche. Creo que cualquier gobernante está obligado constitucionalmente y éticamente a escuchar a la sociedad civil, ¿no? Entonces, lamentablemos que no nos hayan convocado. Como lo comentamos ayer, les deseamos lo mejor en sus reuniones de trabajo. Pero si la sociedad civil es la primera afectada en el tema de la inseguridad, creo que por sentido común es a la primera que se tiene que invitar para escuchar no solamente reclamos, sino escuchar sus propuestas, ¿no? En otras cosas, la diputada y secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados Federal, Valeria Santiago Barrientos, presentó los resultados de la segunda edición de la encuesta mexicana de posesión, uso y opinión sobre las armas de fuego, en las que Tijuana fue una de las ciudades que se tomó en cuenta para el levantamiento de la información. Esta encuesta se dividió en 5 temas referentes a la posesión de armas de fuego y las políticas al respecto que hay en México. Esta encuesta se levantó a través de llamadas telefónicas a 2,400 personas. Uno de los puntos que se destacaron es que en total de encuestados, más del 60% desconoce que actualmente existe una demanda de México en contra de 11 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos por negligencia que propició el tráfico ilícito hacia nuestro país. Debate por tráfico de armas. 6 de cada 10 encuestados, lo que equivale al 61%, desconocen que el gobierno de México demandó en agosto pasado a 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos por su presunta negligencia que facilitó el tráfico ilícito y la violencia en nuestro país. El 63% cree que la Corte Federal Americana no hará caso a las empresas fabricantes de armas de fuego demandadas por el gobierno mexicano para eliminar demandas en su contra. El 51.5% de los participantes consideran favorable el hecho de que México lleve a la ONU el debate por tráfico de armas de fuego, y el 18.6% indica que es muy favorable. El 65.2% de los encuestados están de acuerdo en que las armas nutren la violencia en el país y son el vehículo para la comisión de miles de homicidios en el territorio nacional cada año. Atendemos compromisos comerciales, la primera pausa de esta noche. Volvemos. Es un gusto que siga con nosotros durante el corte comercial en nuestra transmisión de Facebook. Muchas gracias a Marilena Delgado por su comentario. A JR, saludos. Él nos ve todos los días desde San Fernando, del Valle de San Fernando. También gracias a María Eugenia Esquivel, María Inocencia Jiménez, a Víctor Heredia, Reina Barrera, Amelia Cázares, Gloria Nájera, Mariana Cuevas, Ezequiel Aguilar, Armando Teniente Cruz, Verónica Arcadia Mijares, Marta Soberanes, Cami Rebollar, Naum Montiveros, Héctor Agúndez, Alejandra LB. Muchas gracias por estar pendiente de la información. María Dolores Cázares, que también se acaba de conectar con nosotros. Y bueno, en el siguiente corte me gustaría conocer sus opiniones sobre esta encuesta para el tema de las armas de fuego. Es un tema interesante.
creo que ha causado bastantes problemas en otros países. Y bueno, me gustaría conocer qué es lo que piensa usted sobre este tema, esta encuesta que incluyó a Baja California con 2,400 llamadas. Estamos de regreso con más noticias. Miren, Baja California hay más de 46,000 menores extranjeros estudiando. En los últimos años se han integrado los niños de las personas migrantes que han llegado al estado. Yuriel Saucedo nos amplía la información. El Programa Binacional de Educación Migrante de la Secretaría de Educación en Baja California, con el que se busca dar acceso a la educación a los menores que se encuentran en un contexto de movilidad, cuenta con 46,101 estudiantes en etapa básica, informó la coordinadora del programa, Yara Amparo López López. Aunque la mayoría son menores que nacieron en Estados Unidos, en últimos años se han integrado los hijos de las personas migrantes que han llegado al estado provenientes de otros países de Centroamérica. Entonces ya en esta movilidad de migración donde se van insertando los estudiantes que vienen de otras nacionalidades, el primero que tendríamos sería Honduras, después estaríamos hablando de El Salvador, de Guatemala, de, digamos, primordialmente estaríamos hablando de Honduras, de Guatemala y El Salvador, y de ahí vamos bajando a Venezuela, etcétera, ¿no? En el caso de lo que es Centroamérica, en el caso de lo que es Europa y Asia, se concentra más en las escuelas de educación privada. La coordinadora informó que la mayoría de alumnos están en escuelas públicas. La mayoría de ellos no tienen experiencia educativa en otros países, como es el caso de los menores que han llegado en las últimas caravanas, quienes ya habían cursado algunos grados en sus países de origen. Al mes de enero, datos de control escolar del Departamento de Control Escolar nos dice que tenemos 25,964 estudiantes de educación básica identificados en todo el estado en escuelas públicas, y tenemos un total de 20,137 estudiantes también internacionales en escuelas privadas. Entonces eso suman 46,101 estudiantes identificados como extranjeros, y aquí hago la aclaración: no todos tienen una experiencia educativa en otro país. En comparación de años anteriores, con la llegada de la pandemia por COVID-19, ha sido más complicado medir los niveles de deserción escolar. Yara López destacó que muchas veces, más que deserción escolar, lo que existe es la movilidad de los estudiantes a otras ciudades. Ahorita en estos dos años no hemos podido medir realmente la deserción escolar, no podemos asegurar qué tanto es, pero lo que sí te puedo decir es que siempre va a haber movilidad, ¿no? O sea, en un periodo regular antes de pandemia, regularmente durante el ciclo escolar ingresan cerca de 2,500 estudiantes provenientes del extranjero y salen desertan, pero no te podría yo decir que desertan realmente, porque a lo mejor estos estudiantes cruzaron Estados Unidos y continúan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hablemos de movilidad escolar, estaríamos hablando que unos 1,200 se mueven. La coordinadora de este programa invitó a la comunidad migrante a que acudan a las oficinas de la Secretaría de Educación en el estado para recibir información de cómo inscribir a sus hijos en alguna escuela. Aseguró que los requisitos son los mismos para un menor nacido en México. Que las familias que se encuentran en esta situación de movilidad internacional se acerquen al programa para que puedan recibir el acompañamiento y el apoyo, primero que nada, para que los niños ingresen a la escuela, y en segundo, para que se vayan adaptando a un nuevo proceso educativo que vivirán, ¿no? Nunca va a ser lo mismo estudiar en Centroamérica que estudiar en México, estudiar en Estados Unidos que estudiar en México, o estudiar en Corea y después estar en México, ¿no? Cada país tendrá sus estados, sus áreas de educación y sus métodos para poder enseñar. Actualmente, las organizaciones civiles han sido uno de los aliados a transmitir el mensaje con la comunidad migrante para que los menores puedan acceder a recibir educación. Una vez que un alumno es colocado en una escuela, se le otorga acompañamiento para que puedan adaptarse a un nuevo modelo educativo. Informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. Y mire, se agiliza la entrega de RFC a migrantes haitianos. Actualmente, 374 ya cuentan con el documento oficial y 280 más ya lo solicitaron. Heriberto Reyes nos explica. En los últimos dos meses han llegado a los refugios temporales habilitados por el Ayuntamiento de Mexicali 2,630 migrantes haitianos.
De entonces a la fecha, han egresado más de 1,200 gracias a que encontraron trabajo y un lugar para vivir. Hemos llegado a recibir arriba de 2,630 hasta el día de hoy. Cuando estuvimos a nuestra máxima capacidad fueron 1,890. Con mucho orgullo decimos que hoy hemos egresado a más de 1,200 haitianos, que si tú haces la división entre cuatro, ya que ellos vienen en familia y núcleo, pues estamos hablando de 400 familias, ¿no? De acuerdo a los datos del DIF municipal, 374 haitianos ya obtuvieron su RFC y están trabajando. Gracias a las gestiones realizadas por la Coordinación de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali, que encabeza Víctor Hugo Delgado, en la semana se envió un paquete al SAT de 280 solicitudes de migrantes haitianos para obtener el documento, que deberán ser resueltas a más tardar la próxima semana. Pues mira, lo que se está tratando de hacer que en el término de esta semana se van a tratar de cubrir 280 personas. Ahorita solicitamos en la primera lista esa cantidad porque son los que tenemos en los albergues que tienen registrado un CURP, que traen un CURP y que tienen un permiso, una visa migratoria temporal para poder empezar ese proceso. Las empresas que contrataron migrantes que iniciaron el proceso para obtener el RFC no serán sancionadas por el SAT en caso de que sea negada la solicitud, ya que es posible reiniciar el trámite. De todas las solicitudes que se han presentado, menos del 15% han sido negadas. Esto es bien importante, mira, cuando el SAT te recibe, tú como empresario estás protegido jurídicamente y fiscalmente. Te recibí, ya te avisé que lo empleé. Si el proceso no pasa, tienes que reiniciar y empezar de nuevo, pero ya no te multan. Que esa era la preocupación más fuerte de las del sector industrial y comercial aquí. Hasta ahorita la efectividad que hemos tenido con este proceso es de 85-90%. Se nos han regresado muy pocos y obviamente el esquema pues, se reingresa inmediatamente, ¿no? El coordinador de Fomento y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Cachanilla comentó que además del paquete de solicitudes que presentaron, también seguirán apoyando a los que ya están trabajando y se les negó el documento. Ahorita empezamos con el proceso con aquellos que no tienen trabajo todavía para que sea más rápido ellos. Pero también vamos a seguir con el proceso con aquellos que ya están dentro de otra empresa para que aquellos que no hayan logrado su registro se les pueda apoyar para poder obtener su registro. Pero sí hay empresas que están reportando. El otro día nos reportó una empresa que tenía 371 personas. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. Y mire, como le comentamos, el fin de semana fueron desalojados y reubicados los migrantes haitianos que recibían refugio en el Centro de Desarrollo Humano de la Colonia División del Norte, que fue habilitado como albergue por el DIF Municipal de Mexicali para poder recibir a migrantes del programa MPP que solicitaron asilo humanitario en Estados Unidos. El domingo pasado llegaron 12 y no se sabe si llegarán más. Este jueves, vecinos del Centro de Desarrollo se reunieron en las instalaciones para exigir a las autoridades reparen los daños que fueron ocasionados a las instalaciones porque se utilizaron como albergue cuando no están hechas para ese fin. Ahora que se fueron los haitianos, los vecinos tampoco quieren que ahora el centro sea utilizado como albergue para los migrantes del programa MPP. Los drenajes están tapados, tanto de donde están los juegos de los niños como por los que están en el baño. Y hay mucha tiradera de agua de las llaves. Se vencieron las llaves y no es tan vivible pues por el momento. Y nos están diciendo que van a traer centroamericanos y en ese aspecto no estamos de acuerdo. Lo que los residentes inconformes desean es que se utilicen nuevamente las instalaciones del Centro de Desarrollo Humano para lo que son, es impartir cursos, talleres como espacio recreativo y deportivo. Teníamos el Centro de Desarrollo que se hacían, habían clases, varias clases, y no es justo que estén dando las clases en otros lugares, está muy lejos donde están yendo las personas a sus clases. Había clases de bisutería, clases de zumba y clases de yoga y karate.
Y y a veces teníamos clases de... Te enseñaban cómo utilizar el internet. Nosotros no queremos albergues, nosotros queremos que se nos devuelva centro comunitario. De regreso a información de Tijuana y en temas completamente distintos, después de anunciar la construcción de un panteón forense en esta ciudad, hoy las obras no han iniciado. El terreno designado tiene dueño y está en litigio. Salvador Corbera nos explica. Después de anunciar la construcción del primer panteón forense en Baja California, en el panteón municipal número 13 de Tijuana, con una sección de gavetas que sustituiría a la fosa común para depositar los restos humanos sin identificar, el proyecto se podría venir abajo. El terreno donde pretendían su construcción tiene dueño y está en litigio. Pero nos enteramos que lo anunció con bombo y platillo la licenciada McFarland, la pasada presidenta municipal, y en esta administración nos comentan que el terreno donde se va a construir los panteones ministeriales está en litigio, tiene dueño y por lo tanto no va a poder ser posible la construcción de los panteones ministeriales. Entonces es otro golpe a las familias que en su momento dado pues necesitan un lugar digno donde poder o sobre todo la gente que fallece, de alguna manera que se quede en un lugar digno para poderlo sacar de manera inmediata y no tener que estarlos procesando en la fosa común. Al momento, se desconoce si el Ayuntamiento de Tijuana asignará otro terreno para la creación del panteón forense, ya que cuenta con un recurso de 5 millones de pesos para iniciar la obra y que se podrían bajar otros 10 millones de la federación para todo el proyecto. Va a depender del gobierno porque necesitamos un terreno del municipio en el cual se empiecen a construir. Hay una partida de 15 millones de pesos que da la federación para ya teniendo el terreno se bajan esos recursos y se pueden construir los panteones ministeriales. Los 5 millones que mencionó la antigua presidenta municipal mencionan que no menciona sino que de esos 5 millones se podría haber con el inicio de los panteones ministeriales, pero como tuvo dueño el terreno pues no se construyó nada. En una primera etapa se tiene contemplada la construcción de 5.000 gavetas en un terreno de 100 metros cuadrados, que facilitarán el retiro de los restos humanos cuando sean identificados, evitando altos costos a los familiares, a diferencia de recuperarlos de la fosa común. Podríamos empezar con 5.000, con 5.000 nichos en un terreno de unos 100 metros cuadrados más o menos, la altura de 5 nichos hacia arriba y podemos encauzar con eso porque el tema de los panteones ministeriales es que todos los cuerpos que no se vayan a la fosa común sino se queden en nichos y ahí se puedan procesar muy más rápido. Cuando una familia reconozca un cuerpo pudiera sacarlo inmediatamente. Entonces esa es la finalidad y evitar los costos tan grandes de 50, 60 mil pesos que pagan por las exhumaciones. Entonces ese es el hacer la vida más fácil para todas las familias que están pasando por este dolor de no encontrar a sus familias y que cuando los encuentran están en un pozo en el cual están 20 cuerpos arriba de él. Colectivos de búsqueda lamentaron que no se inicie la construcción del panteón forense y que tengan que esperar para haberlo hecho realidad. Una propuesta que salió de las propias asociaciones de desaparecidos. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. Tenemos compromisos comerciales, regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Facebook Live. Y bueno, le comentaba hace unos minutos sobre esta encuesta, una encuesta que se realizó en torno a la posesión, uso y la opinión sobre las armas de fuego. Y bueno, Tijuana fue una de las ciudades que se encuestó con 2,400 personas encuestadas vía telefónica. Mi pregunta es, si usted recibió esa llamada, a mí no me tocó. Pero sería importante saber qué es lo que están buscando las autoridades con este tema y bueno, si se trata nada más de destacar que el gobierno de México ha tratado de, pues ahora sí que poner una denuncia en contra de quienes fabrican las armas de fuego, pues
Qué bueno, pero será también importante saber qué es lo que piensan hacer con esta información y si es que en un futuro se piensa legalizar el uso de armas en México. Si tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que se vive o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíe sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de las dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en la página de Facebook. No olvide seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Y mire, hace aproximadamente un mes se puso en marcha por la garita Otay de Tijuana el programa de regularización de autos chocolate y se esperaba que para esta semana se arrancara en Mexicali, pero no ha sido así. El presidente de la Coparmex de Mexicali considera que si no se activa pronto el programa de regularización pueden no alcanzar las metas que se tenían y más considerando que la respuesta en Tijuana tampoco ha sido la esperada. De acuerdo al secretario de Hacienda, hasta el miércoles de esta semana habían regularizado alrededor de 1,000 vehículos. El trasladar el vehículo a Tijuana para hacer el trámite es complicado y cuesta por lo mismo. Hasta el momento los autos chocolate que circulan en Mexicali siguen sin regularizarse. Es un proceso muy complejo, implicaría gastar transporte, gastar viáticos, pero sobre todo los vehículos no pueden circular y de hecho casi no circulan por las carreteras federales. Los vehículos irregulares se mueven en la ciudad. No utilizan carreteras federales. Entonces es indispensable que se habilite a la mayor brevedad, porque si no va a fracasar el programa. De hecho, ha empezado muy lento. El empresario comentó que uno de los factores que ha contribuido al retraso para poner en marcha el programa es que hace falta adecuar algunos terrenos dentro de la aduana para acomodar a los tramitantes. Es necesario que se acondicione una parte de terreno para la movilidad y movilización de los vehículos, pero sobre todo tenemos que empezar a hacer los procedimientos para la agilización. En otras cosas, el sector turístico obtuvo resultados positivos derivado de la celebración del Día de San Valentín. Ivonne Hernández tiene los pormenores. Gutiérrez detalló que se registró una afluencia de poco más de 55,000 visitantes en el fin de semana, quienes dejaron una derrama de $6.6 millones. Que fue el fin de semana que coincidió con el Super Bowl y también con el 14 de febrero. Estuvimos checando básicamente con el sector hotelero, sector restaurantero, las ofertas que tenían ellos. Se alcanzó la meta esperada, 50-55% en promedio de visitantes, un 30% más que el año pasado. Y esto nos redundó en una derrama económica de más o menos 6.6 millones de pesos aproximadamente, con una afluencia como de 55,000 visitantes en promedio, ¿no? Gutiérrez indicó que los hoteles registraron una ocupación del 50% y en su mayoría los visitantes fueron mexicoamericanos procedentes de algunas ciudades de California. Como siempre, básicamente lo que es sur de California, estuvimos ahí monitoreando un 75% en el caso de extranjeros, repito, básicamente sur de California, y el 25% restante local. Coincidió afortunadamente con Super Bowl, también coincide este próximo fin de semana, que esperamos buen resultado, con el Día de los Presidentes, que es también feriado en Estados Unidos. ¿Y este fin de semana? Este próximo fin de semana, entonces creo que se separaron dos fines de semana seguidos muy buenos, siempre bien coincidido. El presidente del comité detalló que este próximo fin de semana se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes, por lo que tienen expectativas positivas. Aseguró que se han estado alcanzando mejores metas, ya que en todo momento se han apegado de forma estricta a los protocolos sanitarios, lo cual les ha funcionado.
A nivel nacional, Tijuana fue puntal de desarrollo de protocolos de seguridad. El caso de la Cámara de Restaurantes fue Mesa Segura, que se replicó ese protocolo de seguridad al resto del estado y al resto del país. También lo que fue el programa Clean and Safe para el resto de toda la actividad turística y comercial. Entonces, vamos, hemos estado precisamente logrando mejores metas por sujetarnos a los protocolos que han funcionado. Informó para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Y mire, para el sector inmobiliario hay grandes expectativas pospandemia, ya que a partir de este 2022 inició la recuperación y experimentan alta demanda, por lo tanto hay más necesidad de inventario, informó el presidente de la sección Tijuana de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Julián Camacho, quien destacó que están trabajando en ello. Mencionó que las principales afectaciones que tuvieron durante la pandemia fue la falta de comunicación, ya que esto les impidió mostrar propiedades por lo menos durante medio año, pero eso los condujo a utilizar la tecnología y apostarle a ello. Mira, y la actualización fue lo que nos hizo abrir los ojos y ver las necesidades que fueron cambiando. La única constante en nosotros inmobiliarios es el cambio, definitivamente. Entonces vemos que ahora las gentes ocupan, tenían un balcón, y otros una terraza y luego después un patio, ya con patio grande, de departamentos, moverse a casas, buscar las zonas de playa, gente de Los Ángeles, por ejemplo, las ciudades, venirse más a la costa. En fin, entonces estamos teniendo un nuevo mercado. Y mire, la vivienda económica se ha convertido en algo cada vez más difícil de desarrollar. Entre los principales factores destacan el costo de tierra de la ciudad y la falta de inversión en infraestructura que no permite llegar a ciertas zonas, por lo que las viviendas que al momento se desarrollan en el estado inician desde los 500 mil pesos hasta los 10 millones de pesos, indicó el presidente de Canadevi, Alejandro Jiménez. Señaló que se encuentran en pláticas con las autoridades de gobierno municipal y estatal en busca de dar resolución a la vivienda y para ello se requiere de trabajo coordinado entre gobierno e iniciativa privada. ¿Sabemos? Gobierno solo tampoco, entonces creo que tiene que ser una convergencia entre los dos gobiernos, municipal, estatal y nosotros, para poder llegar a ese nivel de vivienda, ¿no? Yo creo así a bote pronto que alguien va a tener que entrar con infraestructura, otro va a tener que entrar con quizá con tierra, y otro va a tener que entrar con el desarrollo de la vivienda, ¿no? Creo que así, a grosso modo, es como se pudiera dar una vivienda, vamos a decir, más económica, de 350 mil pesos, 400 mil. Déjeme presentarle la imagen del día. En esta imagen, precisamente, que ha dado la vuelta al internet, vemos a dos jóvenes de entre 22 y 26 años de edad que asaltan a una familia en una calle de Brasil cuando de repente fueron atropellados por un automovilista que presenció los hechos. Esto fue captado por una cámara de seguridad cerca de la zona. Después de ser impactados por el vehículo, uno de los delincuentes se quedó tirado en el suelo, mientras que el otro huyó al ver que todavía estaba siendo perseguido por el conductor. Ambos fueron detenidos y trasladados con las autoridades. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más noticias. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Facebook. Queremos agradecerles el favor de su atención y bueno, recordarles que a través de este medio podemos interactuar con ustedes y estar pendientes de la información que ustedes quieren que se cubra por parte de nuestros reporteros en su comunidad. Mándenos mensaje y estaremos en contacto con usted. We'll be right back.
Gran Hotel Tijuana le invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute. Visite Plaza Café en Las Torres. Y mire, mañana viernes 18 de febrero la Comisión Federal de Electricidad realizará un corte de luz para realizar la conexión de la nueva línea eléctrica que acompaña a la obra del Boulevard El Rosario, por lo que es importante tomar precauciones en el fraccionamiento Santa Fe y zonas aledañas. Con la reubicación de los postes de la CFE se facilitará la apertura de los tres carriles proyectados para la entrada y salida del fraccionamiento Santa Fe. Entre las colonias que pueden quedarse sin el servicio durante este viernes se encuentran las secciones Santa Fe 1 y 2, Verona, Valparaíso y los comercios que se ubican a los alrededores de la nueva obra que conecta hacia la carretera transpeninsular Tijuana-Rosarito. En el tramo de la obra comprende desde el Instituto Ramiro Colbe hasta el área del Calimax. Se instalarán 16 postes nuevos de luz, al tiempo que se deshabilitarán los ubicados en el camellón central del bulevar a la altura del Centro Comercial La Pajarita, zona donde se finalizó la forestación de la Glorieta. Este jueves regresará la condición Santana, regresó la condición Santana con un incremento en las temperaturas locales después de tener una noche y mañana frías. Los vientos serán de leves a moderados, de acuerdo con Protección Civil, y este viernes se esperan condiciones similares con temperaturas máximas de 21 centígrados, mientras que las mínimas se estiman en 8 grados. El sábado las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 8 grados centígrados para inicios de la siguiente semana. Los modelos meteorológicos indican una ligera posibilidad de algunas precipitaciones a partir de lunes que podrían extenderse hasta el miércoles. Vamos a más detalles del pronóstico del tiempo. En Tijuana este viernes se registrarán altas de 21 y bajas de 6 con cielo despejado. El sábado se esperan máximas de 20 y mínimas de 8. Y el domingo altas de 18 y bajas de 7 con cielo nublado en ambos días. El lunes será un día lluvioso con máximas de 16 y mínimas de 11. Y el martes altas de 15 y bajas de 9. En San Diego este viernes se pronostican máximas de 19 y mínimas de 6 con cielo despejado. El sábado se presentarán altas de 18 y bajas de 7 con cielo nublado. Y así continuará el día domingo con máximas de 17 y mínimas de 8. El lunes será un día lluvioso con altas de 16 y bajas de 12. Y el martes máximas de 14 y mínimas de 10. En el Pueblo Mágico de Tecate, este viernes se contemplan altas de 21 y bajas de 5 con cielo despejado. El sábado se registrarán máximas de 23 y mínimas de 6. Y el domingo altas de 20 y bajas de 4 con cielo nublado en ambos días. El lunes será un día lluvioso con máximas de 14 y mínimas de 7. Y el martes altas de 11 y bajas de 5. En Mexicali, este viernes se esperan altas de 24 y bajas de 7 con cielo despejado. El sábado seguirá el día soleado con máximas de 26 y mínimas de 9. Y el domingo altas de 27 y bajas de 10. El lunes se pronostican máximas de 26 y mínimas de 9 con cielo nublado. Y así continuará el día martes con altas de 21 y bajas de 11. En Playas de Rosarito, este viernes se presentarán altas de 20 y bajas de 11 con cielo despejado. El sábado se contemplan máximas de 17 y mínimas de 12. El domingo altas de 15 y bajas de 10 con cielo nublado en ambos días. El lunes será un día lluvioso con máximas de 15 y mínimas de 13. El martes altas de 14 y bajas de 10. Y finalmente, en el puerto de Ensenada, este viernes se registrarán altas de 19 y bajas de 6 con cielo despejado. El sábado se pronostican máximas de 19 y mínimas de 7. El domingo, altas de 17 y bajas de 8 con cielo nublado. El lunes seguirá el día nublado con máximas de 16 y mínimas de 10. Y el día martes será un día lluvioso con máximas de 14 y bajas de 11. Tenemos más noticias, antes una pausa. Regresamos.
Es un gusto que continúe con nosotros a través de la señal de Facebook. Recuerde que podemos estar en contacto, interactuar, conocer sus opiniones y sobre todo sus inquietudes en torno a los temas que quiere que nuestros reporteros cubran y la información que usted desea ver en nuestras pantallas. Estamos de regreso para presentarle Esfera Médica con la doctora Melissa Camarillo Morrow. Hola doctora, ¿cómo está? La saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, el tratamiento eficaz en la corrección de los dolores de brazos y pierna. ¿Qué puede provocar esos dolores en brazos y piernas? Pues esos dolores que hablamos nosotros son esos dolores crónicos que ya llevan más de 6 meses en el cuerpo y que muchas veces nos provocan dolores tipo calambre, dolores tipo eléctrico y que muchas veces están asociados uno a la columna vertebral, porque la columna vertebral nacen múltiples raíces nerviosas que van hacia los brazos y hasta nuestras piernas. Son todos los nervios periféricos que le llamamos. Entonces estos muchas veces se ven presionados o se ven comprimidos por alguna vértebra, por algún disco que viene de la columna vertebral y el paciente se refiere con mucho dolor, que es por ejemplo el tipo ciático, que cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos visto alguna paciente, algún paciente que tiene dolor tipo ciático y se le corre hacia el glúteo, se le corre el dolor hacia la pierna, hasta la pantorrilla, hasta el pie. Y esto les provoca mucho dolor a la hora de querer caminar, a la hora de querer moverse, a la hora de estar acostados, sentados. Entonces, este tipo de dolores que van hacia los brazos, hacia las piernas, son los que nosotros vemos muy común en la consulta. ¿Esos dolores en brazos y piernas están asociados con alguna enfermedad o padecimiento? Algunas veces sí, algunas veces solo es corregir la postura de la columna, como te mencionaba, y en otros casos ya más específicos, por ejemplo, la neuropatía diabética, que es un padecimiento donde por tantos años de diabetes, de tener los niveles de glucosa, de azúcares disparada, pues empiezan a dañar las vainas nerviosas y también el paciente tiene dolores, incluso puede tener o mucho dolor o puede tener nada de sensación en las plantas de los pies, en las piernas, y esto pues le conlleva también mucha molestia, igual en los brazos, ¿no? Entonces, este es un tipo de dolores que sí va relacionado a otros problemas más orgánicos y hay que atenderlo también porque pues no deja de ser importante. Tenemos otro tipo de dolores también de origen venoso, cuando las venas, es decir, la circulación de algunas regiones de las piernas, de los brazos, también se encuentra trabajando muy lento y los flujos de sangre no son adecuados. También ahí puede provocar dolores muy crónicos y pues a tal grado de que el paciente ya ni con pastillas, ya ni con terapias responda. Entonces los sistemas rusos avanzados en esa parte son diagnósticos de tecnología, de alta tecnología, que son muy útiles para poder identificar cualquiera de estas causas que estoy mencionando. ¿A qué edad es más frecuente que empiece a presentarse este tipo de dolores? Puede ser a
diferentes edades, porque pues no estamos exentos de tener alguna lesión, alguna caída, y esto nos altere los nervios periféricos. Pero bueno, también hay edades, entre más adultos se puede decir, pues vamos acumulando a veces más problemas. Las edades que generalmente vemos más comunes es entre los 40 y los 65 años. En nuestra experiencia es lo que vemos más frecuente en la consulta, que son grupos de edades más vulnerables a presentar alguna lesión en los nervios, en las venas, que bueno, también pues hay que ver cuál es la causa, si tienen algún problema metabólico, si tienen algún virus, bacteria alojado en esos tejidos, o si simplemente se trata de corregir la postura para poder aliviar estos dolores. ¿Qué podemos hacer para evitar estos dolores? Pues en nuestra experiencia los sistemas rusos avanzados han sido de gran apoyo a lo largo de estos 20 años de utilidad para tratar estos dolores. Los tratamientos suelen ser no invasivos y podemos trabajar con esos dolores. También se les da un plan de tratamiento donde vamos a indicar medicinas no invasivas, quiere decir que no es con fármacos, todo es natural. Y alrededor de 8 semanas de tratamiento el paciente puede notar cambios bastante, bastante buenos y darlos de alta de un dolor crónico, ya sea de tipo nervioso, de tipo venoso, de tipo postural o cualquiera que sea la causa. Alrededor de 8 semanas es lo que nosotros hemos podido apoyarlos para poder dar de alta un padecimiento así. Es muy común que nos automediquemos y desgraciadamente sentimos algún dolor y tomamos cualquier tipo de analgésico. ¿Se recomienda tomar algún medicamento o hay un dolor muy específico que tenemos que reaccionar y mejor acudir con ustedes? Pues mira, definitivamente el dolor por definición es una señal, una alerta de que algo anda mal en el cuerpo. Entonces, no quiere decir que algún dolor en específico. Yo creo que cualquier dolor que no teníamos antes y que ahora está, hay que atenderlo a tiempo para que esto no se vuelva más grave, incluso tener que llegar al hospital, porque pues de eso se trata, de evitar ese tipo de complicaciones. Entonces, yo les recomiendo que no se automediquen. Muchas veces puede ser perjudicial y puede llevarnos a otros problemas más graves. Mejor atendernos y hacer un chequeo preventivo para saber qué desórdenes y qué focos rojos tiene nuestro organismo y de esta manera tratarlos. Y los sistemas rusos avanzados en ese aspecto son muy, muy buenos. ¿Hay forma de que podamos identificar algún dolor muscular, de articulaciones o por cansancio? Con un diagnóstico, un escaneo con estos sistemas rusos, podemos identificar el foco rojo y en pocos minutos el paciente tener información de qué es lo que tiene y cuántas semanas necesita de tratamiento. Sí, se puede ser más preciso. Doctora Melissa Camarillo Morrow, por favor, denos sus números de contacto, dónde podemos hacer una cita para poder realizar estos diagnósticos. Claro que sí, estamos muy cerca en la zona Río y para mayor información, comunicarse al 664-634-1640, están apareciendo los números en pantalla para que puedan resolver sus dudas y cualquier situación puedan resolverlo también. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, doctora Melissa Camarillo Morro. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu querida audiencia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
qué bueno que continúa con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Recuerde que puede estar en contacto con nosotros si tiene alguna duda de la información que hemos presentado o si le interesa que cubramos alguna información que se está generando en su comunidad. Recuerde también que puede ser nuestro reportero urbano y mandarnos fotografías, videos e información a través de nuestros mensajes de redes sociales. Estamos de regreso para presentar la información nacional e internacional. El himno nacional podría traducirse a las diferentes lenguas indígenas del país tras la aprobación del dictamen en comisiones del Senado de la República. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que busca que la Secretaría de Gobernación difunda y ponga a disposición de los pueblos y comunidades indígenas las traducciones del himno nacional en la lengua materna que a cada una corresponda. Tras el desalojo de la Casa de los Pueblos Altepelmelcali, encabezado por la Guardia Nacional, organizaciones condenaron los hechos y acusaron al gobierno mexicano de privilegiar la violencia y criminalizar a los defensores del agua. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional reprobó la escalada represiva y alertó sobre una posible persecución a los miembros de la Casa de los Pueblos Altepelmelcali. Elementos del Instituto Nacional de Migración y agentes de la Policía Municipal de Aquejete interceptaron a 120 personas extranjeras de diferentes nacionalidades con estancia irregular en el país que viajaban a bordo de un autobús de turismo. Los migrantes fueron identificados este miércoles en un retén de revisión migratoria, informó el INM a través de su cuenta oficial de Twitter. Un comando fuertemente armado irrumpió en Caborca, Sonora, y durante la madrugada del 16 de febrero se escucharon tiroteos que habrían dejado al menos 2 muertos. Según medios locales, varias personas fueron privadas de su libertad, entre ellos el hijo de un periodista que ya fue localizado la mañana de este jueves. No habrá impunidad en los casos de asesinatos de periodistas, afirmó el presidente de la República luego de una manifestación del gremio durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia matutina, en la que se recordó a los colegas asesinados, quienes fueron mencionados por sus nombres: José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Ever López. El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Bershinin, acusó a Ucrania este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU de incumplir los acuerdos de Minsk de 2015, la misma acusación que vertió el embajador ucraniano ante la ONU. Indígenas colombianos se plantearon prohibir la venta de Coca-Cola en sus territorios por el uso no consentido de la palabra coca, una de sus plantas sagradas en la famosa bebida. Representantes de los pueblos Nasa y Embera Chamí enviaron una carta al fabricante de bebidas con un ultimátum de 10 días para que dé explicaciones del uso no consentido de la marca Coca-Cola. Este sitio salva vidas. Anuncia la inscripción en inglés y español impresa en la pared de una sala para drogadictos en el barrio de Harlem East, en Nueva York. Este es el primer centro que se abre en Estados Unidos para pincharse en seguridad y quiere servir de modelo en un país golpeado por un récord de muertos por sobredosis. Intercambio de tecnologías militares, compra de armamento, abastecimiento asegurado de fertilizantes para la agricultura, voluntad compartida para incrementar el comercio bilateral, cooperación en el ámbito del petróleo y el gas, foto en el Kremlin en abierto desafío a Estados Unidos y, lo más importante, el reconocimiento ruso de que Brasil merece el papel de líder de América Latina, es lo que consiguió el presidente brasileño Jair Bolsonaro al aceptar reunirse ayer con su colega ruso Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que ahora existen todos los indicios de que Rusia planea invadir Ucrania, incluidas señales de que Moscú está llevando a cabo una operación de bandera falsa para justificarla, después de que las fuerzas y prorrebeldes de Moscú intercambiaron fuego. La tarde de este jueves, en el Metro Cuatro Caminos, en la Ciudad de México, mercaditas feministas se enfrentaron a policías luego de un operativo donde retiraron sus puestos. Hispania nos tiene los detalles. Son una
frente a la crisis económica generada hecha por y para las mujeres como espacios autónomos de intercambio solidario y contención de violencias de género. A diferencia de un tianguis o un mercado convencional, las mercaditas integran redes de apoyo y contención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Son más de 200 elementos y chicas que vienen a protestar son menos de 50. Y afuera todavía hay más gente con equipo, Ateneas. Llegó el gobierno a querer hacer una negociación. A pesar de que al final el gobierno, la CNDH y las feministas quedaron en un acuerdo de tener una mesa de diálogo el día lunes, ellas comentan que ya han hecho 7 meses de diálogo desde el 16 de julio del 2021 y no se ha resuelto nada. Para Síntesis TV, Xpanea. Justo al mediodía de este jueves, un hombre fue atacado a balazos mientras se encontraba en su vehículo, un Jeep color blanco, frente a una funeraria sobre el Boulevard Fundadores, a unos metros del servicio médico forense. El lesionado fue trasladado en otro vehículo particular a un hospital para recibir atención. De forma extraoficial, se sabe que recibió al menos un impacto de bala, mientras que la unidad presentaba varios disparos. Los agresores huyeron a pie hasta la colonia Cacho. Uno de ellos fue alcanzado por agentes policiales sobre la calle España. Tras un intercambio de balas, fue reportado sin vida, mientras que dos más fueron detenidos en calles aledañas. Las fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 53 kilómetros por hora y que azotaron a Mexicali durante el martes y parte del miércoles provocaron un incendio que consumió 6 viviendas ubicadas en la colonia Reacomodo San Fernando, en la periferia de la ciudad. Los fuertes vientos provocaron que el incendio se... Noticias en Síntesis, esté pendiente de nuestros siguientes espacios informativos. Yo soy Jorge Fregoso, cuídese mucho, por favor.